Amnistía Internacional está lanzando la campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos para pedir a los gobiernos que adopten y reformen sus leyes y sus prácticas con el objetivo de permitir el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. En el caso de las Américas, hemos elegido El Salvador como un país en donde hemos enfocado nuestros esfuerzos, tanto de incidencia como de campaña, para lograr reformar una ley que criminaliza no solo el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos a través de la prohibición total del aborto, pero también limita la posibilidad de las mujeres y las niñas de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva que permitan su pleno ejercicio de sus derechos humanos. El informe será lanzado el 25 de septiembre del 2014 en la semana de activismo global por la despenalización del aborto. Estaremos reuniéndonos con autoridades del más alto nivel. Esperamos poder reunirnos con el presidente Sánchez Serén, de manera que podamos compartir con él los resultados de nuestra investigación de más de 2 años de coleccionar información, testimonios e entrevistas con mujeres y niñas que se han visto afectadas por la penalización total del aborto. Mundialmente, el aborto es la tercera causa de muerte materna y El Salvador, de acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial para la Salud, continúa siendo el aborto una de las causas principales de muerte materna. De alrededor de 20.000 abortos han sido practicados en los últimos 3 años, de los cuales el 23% han sido causa de muerte de las mujeres y niñas. Esto, sin duda, es una situación crítica que habla fundamentalmente de la violencia institucionalizada en contra de las mujeres y las niñas y cómo las leyes y las prácticas discriminan y no permiten el pleno ejercicio de sus derechos. Con nuestro informe, Amnistía Internacional resalta no solo las historias personales de miles de mujeres que han sido afectadas por la prohibición total del aborto, pero también resalta la necesidad de reformar no solo las leyes, sino también las prácticas, y no solo las prácticas a nivel institucional, pero también las prácticas culturales que restringen la posibilidad de las mujeres y las niñas de ejercer libremente su sexualidad. Logremos incidir en el Estado de El Salvador para que no solo cambie sus leyes y repudie cualquier legislación y práctica que penalice el aborto, pero que también promuevan prácticas y políticas públicas que hagan que las mujeres y las niñas puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo los métodos más modernos de anticoncepción, la anticoncepción de emergencia y sobre todo la protección en contra de la violencia institucionalizada, que incluye que mujeres y niñas que han sufrido de violación no vuelvan a ser victimizadas. La misma prohibición del aborto ha generado una cultura de discriminación que criminaliza los actos de las mujeres, incluidas aquellas que han sufrido de abortos espontáneos. Por ejemplo, tenemos el caso de Cristina, una joven de 18 años, que un día se despierta al estar embarazada, 27 semanas de embarazo, se encuentra con algunos dolores, pierde la conciencia y lo que recuerda es estar en un hospital al despertar. Recuerda estar en un hospital esposada en la cama y acusada de homicidio. Ella está actualmente en prisión enfrentando una pena de más de 50 años precisamente porque ha sido acusada de homicidio, y esto es una práctica normal en El Salvador porque con una cultura que restringe la habilidad de las mujeres de acceder a servicios de aborto, cualquier mujer que ha sido expuesta a una situación precaria en el cuidado materno o acceder a servicios de salud materna y como resultado de ello ha perdido el embarazo, han sido acusadas precisamente por esta cultura que discrimina y que previene a las mujeres de su ejercicio. Con el lanzamiento del informe de Amnistía Internacional sobre El Salvador, estamos también lanzando una petición en línea en donde buscamos que nuestros activistas alrededor del mundo, así como nuestra membresía y otras mujeres y hombres aliadas a la causa por los derechos humanos, se sumen al accionar, enviando la petición en línea hacia las autoridades del gobierno de El Salvador para que penalicen el aborto y garanticen el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Esta petición durará algunas semanas, hasta el 10 de diciembre, el Día Internacional por los Derechos Humanos,
en donde esperamos tener varias acciones a nivel global para la entrega de esta petición, y posteriormente continuaremos nuestras estrategias de campaña con algunas de las organizaciones locales, de la sociedad civil y organizaciones por los derechos de las mujeres en El Salvador y en todo el mundo, para seguir incidiendo en el respeto a los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador y en toda la región.